I'm Julie Newton Bishop and I'm a skin doctor. I work in England, but I lead a group called Genomel. And this group is made up of lots of people like me from around the world and particularly from Europe, including Spain, where we are today. And we work together to understand why people get skin cancer. We're trying to understand why melanoma, which is a form of skin cancer, is more common in some families than others. We're trying to find the genes that increase the risk, because if we can find those genes and understand how they work, we're better able to prevent it and indeed to treat it. Nuestro proyecto se fundamenta en el estudio de familias afectadas de melanoma familiar. En ellas, al menos dos miembros han desarrollado melanoma y el resto de familiares pueden tener un riesgo elevado de desarrollar este tumor. Nuestros trabajos se fundamentan tanto en dar un correcto asesoramiento a estas familias, conocer mejor los factores de riesgo y de prevención, como también ofrecerles la posibilidad de hacer estudios genéticos de la enfermedad. Como sabéis, en vuestra familia hemos tenido varios casos de melanoma. De hecho, tenéis un riesgo que puede ser entre 500 y 1000 veces superior de desarrollar melanoma. Pero tenemos algunas buenas noticias. Por un lado, que podemos prevenirlo, pero además, si hacemos un seguimiento adecuado, en caso de que alguna lesión pudiera ser maligna, la podríamos diagnosticar en las fases más incipientes, donde una simple extirpación la cura. Por ello, no deberíamos tener ningún problema. Cuando diagnosticamos un melanoma in situ, quiere decir que está solo en la superficie de la piel, su curación es del 100%. Pero si por algún motivo no diagnosticamos el melanoma en estas fases incipientes, simplemente porque no lo vemos, porque pasa mucho tiempo entre un control y otro, pasan años, el melanoma puede invadir localmente, incluso se puede extender, siendo realmente peligroso. Imaginemos que esto es nuestra piel. En la epidermis, unas de nuestras células que tienen forma de estrella, los melanocitos, son los responsables de la síntesis de la melanina. Ellos producen este pigmento que nos da color a los ojos, color al cabello y que nos permite broncearnos cuando nos exponemos a la radiación ultravioleta, de forma que este pigmento nos protege de la radiación ultravioleta. Todas nuestras células reciben información genética y la tienen en el núcleo, dentro del ADN. Recibimos información genética por parte de la familia de nuestro padre y por parte de la familia de nuestra madre. En todas las células de los casos de melanoma familiar reciben una copia mutada, pero esta célula es completamente normal. Cuando por culpa de la radiación ultravioleta la segunda copia se ve dañada o alterada, es cuando esta célula empieza a proliferar y a convertirse en una célula cancerosa. Es cuando aparece el melanoma. Cuando llegan al laboratorio, lo primero que hacemos es extraer el ADN, como está haciendo mi compañera, a partir de unas muestras de sangre. Una vez ya tenemos el ADN, procedemos a hacer una amplificación en cadena de 1 millón de veces de la copia de la zona que nos interesa del gen que estamos estudiando. Una vez hecha esta amplificación, podemos proceder a una segunda amplificación de secuenciación para poder leer el código genético de la zona de interés. Cuando en este código genético identificamos una alteración, es lo que llamamos una mutación. En algunas ocasiones estudiamos también a partir de muestras biológicas como pueden ser las parafinas de los tumores o bien muestras congeladas. Hasta el momento hemos identificado 3 genes relacionados con melanoma familiar, pero en algunas familias estos genes están normales. Por lo tanto, estamos investigando para intentar identificar nuevos genes relacionados con melanoma. Okay, so we've found some genes. Now we need to know more about them. We know that sunburn's important in causing melanoma. We need to know how those genes interact with sunburn. Then we can prevent it, and probably more importantly in the future, then we can treat it rather better. So the funding's coming to an end, but the work will go on.